Napoleón Gómez Urrutia llegará entre el 20 y 28 de agosto para registrarse en el Pleno del Senado de la República y tomar protesta el próximo 29 de agosto, antes de que inicie la 64 legislatura el 1 de septiembre, confirmó Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado de la República. Del 20 al 28 es acreditación física. Él, Gómez Urrutia, tiene que venir para sacarle fotografías, registrar la huella digital. No puede hacerse por interpósita persona, tiene que venir a acreditar porque sin esa acreditación, no puede entrar al pleno para la toma de protesta el 29 de agosto. Entonces, él tiene que estar aquí del 20 al 28 necesariamente y el 29 tiene que tomar protesta. Ese es un acto ineludible, adelantó. Lee también. Solo 7 ciudades pueden recibir a secretarías por su infraestructura. Por otro lado, rechazó asumir el liderazgo en el grupo parlamentario mayoritario y encabezar la mesa directiva, aunque es válido. Él es más moderado y dejará que ese puesto lo ocupe otro de sus compañeros. Entre los aspirantes se perfila a Martí Batres, Cristóbal Arias, Ifigenia Martínez y Mónica Fernández. Hay compañeros que creen que debo estar en el grupo coordinador, que ya lo decidieron y al mismo tiempo de presidente del Senado. Sin embargo, yo soy más moderado. La distribución de espacios ayuda mucho a la gobernabilidad, opinó. Del 22 al 24 de agosto llevarán a cabo una reunión plenaria con los senadores electos de Morena en el antiguo recinto de la Cámara Alta en Xicoténcatl, donde acordarán cómo se organizarán las comisiones ordinarias y dictaminadoras, las cuales se reducirán de 70 a 30. B. Ahora, Elba Esther Gordillo busca liberar sus cuentas bancarias. La segunda comisión, encabezada por Higinio Martínez y otros 5 senadores, se encargarán de organizarlas, de acuerdo a sus intereses y perfiles. Habrá otra para distribuir los espacios del grupo parlamentario en el despacho, el pleno y la permanente. Mientras que la cuarta y quinta delinearán el reglamento interno de la bancada de Morena en el Senado y el plan de austeridad, respectivamente.